viaje os vamos a mostrar la elaboración de la miel y del vino de Castillejo de Iniesta. ¡Ojalá! ¡Ojalá si es edor! ¡Pedazo de móvil que llevo! ¡Bien, verdad! ¡Y no pesa nada! Hasta 2.000 equipos de fútbol. Por ejemplo, como el de Barcelona, ¿vale? O el de Valencia, ¿eh, Alejandro? Bueno, pues nada. La principal variedad que hay aquí es la Boal, que es una uva tinta. Y aparte del Boal, pues también hay unas variedades que se denominan mejorante. Se llaman Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot. Bueno, y otro largo, etcétera, que ya lo dejamos para otro día. Están las tintas y luego pues están también las uvas blancas, que son en menor proporción, Macabeo y Chardonnay. ¿Vale? Entonces, pues bueno. ¡A la boca, David! Una vez que se ha vendimiado, vale, si se vendimia a mano, el racimo se cogería entero. Si se vendimia con máquina, parte del raspajo, que es esta parte del raspajo, que es la parte, esta parte leñosa, dale. Se quedaría en la cepa. Entonces el racimo se comprende. Esta parte leñosa, que se le llama raspajo, esta parte que es donde se queda en la cepa, ¿vale? Y dentro del racimo está también la baya, y dentro de la baya tenemos la piel, la pulpa y las pepitas. ¿Vale? Y para lo que tenemos a nivel industrial en la cooperativa. Yo sé que Alejandro, que Lucía, que Mario, que Celeste y todos os acercáis en vendimias a ver cómo descargan los remolques, ¿eh? Entonces, bueno, pues una vez que ya se descarga el remolque, ¿qué hace? Pues esto es un sinfín, un tornillo sinfín que va alimentando estos rodillos. ¿Qué es lo que hacen esos rodillos? Machacan la uva. ¿Y esta criba? Pues estas paletas golpean fuertemente al racimo y separan el grano por un lado y la parte leñosa por otro. Es decir, el grano saldría por aquí, ¿vale? Por los agujeros, y la parte leñosa, pues estas paletas ayudarían a evacuarlo por otro sitio, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya hemos procesado. Esto es antes de que se transforme en vino. ¿Qué hace que lo que se transforme el zumo, el mosto, no lleva alcohol, es dulce? Y una vez que se transforma en vino, ya lleva alcohol. Entonces, ¿qué sucede? Pues aquí en la piel de la uva, aunque no se vean, hay unos bichitos, igual que los de los constipados, que no se ven, pero nos ponemos malos y no los vemos, ¿eh? Y nos duele la garganta y la cabeza. Bueno, pues hay unos bichitos que se llaman levadura. Es una levadura y es un bichito que lo que hace, se encuentra aquí en la piel. Que lo que hace que es cuando machacamos, como hemos machacado la uva, y sale el mosto, ¿vale? Pues esos bichitos empiezan a transformar el azúcar en alcohol. Y ese alcohol, cuando se termina, y se llama el proceso de fermentación. Y ese alcohol, o sea, y ese mosto, una vez que se ha transformado en alcohol, es lo que nos da el. ¿Cuál está más turbio y cuál está más? El turbio es el de la derecha. ¿El turbio cuál es? No, no. El blanco es el blanco. El blanco es el turbio, ¿vale? Pues es un vino que está sin tratar. Que se llama en rama. Pero para salir al mercado o a la venta, tiene que estar así, brillante, ¿vale? Entonces, pues bueno, después de varios procesos, se obtiene lo que aquí tenemos. Se puede consumir la uva. Como hemos consumido, la uva se puede consumir o bien fresca, o bien en zumo, y después, con la uva se puede obtener o bien vino, o bien vinagre, o después, o bien aguardiente.
Lo que tú quieras decirnos. Venga, explícanos dónde estamos. Pues en la cooperativa de Castillo. ¿De qué manera me puedo rascar? Ya al principio. Estamos en la cooperativa. Ahora vamos a ver cómo se elabora la uva. Muy bien, Ángeles. Ahora nos acercamos a donde trituran la uva y vamos a entrar a los focos. ¿No? Pues sí. Vamos, tor de la risa hasta las 2 de la mañana. Es luego como su padre, ¿sabes? Es un cachorro. Las olivas se elabora el aceite de oliva. Anda. Ahí va el trastor y luego se lo llevan a Campillo. Pero a Calpillo de Alto Güey solo se llevan el aceite. Y ya se va elaborando. Ahora lo vamos a ver. Desde el aceite de uva. Y allí donde se las cantidades. Él lo decía más por dentro, porque hay algún pozo o alguna cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué? Pozos de vino, no de agua.